This video was filmed and brought to you by madridismo.org. On our website, you can find training videos of each Real Madrid practice session. 15 to 20 minutes of footage. This is something you can't find anywhere else in the world. On our website, you can also find pictures of each Real Madrid match in the Santiago Bernabeu. We take at least 100 to 200 pictures of each match. You can also come to our website and chat with other Real Madrid fans. At madridismo.org, you can post pictures, you can add videos, and you can do a whole lot of different things. So come visit us at madridismo.org. By the fans, for the fans. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Vamos a comenzar la rueda de prensa. Por favor, recuerden que hacemos una pregunta y que deben identificarse con su nombre y el del medio. For questions in English, we do the same thing. Please identify yourself and it's one question per intervention. Nos sentamos, por favor. Hola, mister. Diego Miguel Fernández, en directo para Deportes 4. Ante las bajas de Benzema y Higuaín, ¿a quién alineará mañana de 9 en Mallorca? Cristiano, en Levante. ¿En la banda o delantero? En Levante. Ah, en Levante, dicho pero Mallorca, Mallorca, ¿no? Sí, sí. Miguel. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Miguel Cuesta de La Sexta. Es un ataque, en defensa parece que se va vaciando un poco más la enfermería. Me gustaría saber si puede contar esta vez con un lateral izquierdo natural como es Fabio Contreras. No lo sé. No sé si puedo contar con él y con Arbeló. Tengo que entrenar hoy para ver. En ataque juega Di María, Cristiano y Callejón. Buenas tardes, señor Mourinho. Juan Manuel Pérez Noya para Punto Pelota. Quería preguntarle, equipos como Levante, que vimos en Europa League, tiene gente veterana, se cierran bastante bien atrás. ¿Usted prefiere enfrentarse contra equipos que quizás esperan más atrás y dejan el dominio del balón del Real Madrid? ¿O prefiere jugar contra equipos que dejan más espacios abiertos? Gracias. Hay que jugar contra todos. El campeonato es así. Juegas con equipos de diferentes características. Y por un lado tienes que intentar imponer tu fútbol y cuando no lo consigues te tienes que adaptar a las características del adversario. Hola, señor Mourinho, ¿qué tal? Buenas tardes, Antonio de la Radio Marca. Le quería preguntar por Kaká, si le está decepcionando, si no consigue llegar al nivel que usted exige, porque ni siquiera en momentos en los que el equipo tiene bajas entra demasiado en juego el brasileño. Ayuda al equipo cuando está en campo. Si fuera lateral izquierdo, habría jugado muchísimos partidos. Es un 10. Cuando lo utilizábamos más a él y menos a Ozil, preguntabas por Ozil. Ahora que juega Ozil y que está trabajando bien y jugando bien, preguntáis por Kaká. Mañana juega Ozil de 10, por señor. Alberto Navarro, en directo para RealMadrid.com. ¿Por qué es tan difícil ganar en el campo de Levante? No es difícil solo para nosotros. Si fuera un campo donde... ¿Te importa de sacarlo aquí encima de mí, por favor? Por favor, nos sentamos a primera fila, por favor. Sí. Gracias. Si fuera un estadio fácil para todos y difícil para Madrid, pues sería un caso. Pero es difícil para todos. No pierden hace un montón de tiempo. El último partido que han perdido en casa, no sé si vosotros recordáis cómo, yo recuerdo cómo. Es difícil, pero es difícil para todos.
Buenas tardes, míster. Mario Torrejón, de la cadena SER. El otro día, en el partido de Copa Europa, en el descanso hizo el cambio de Modric por Essien. El equipo mejoró ostensiblemente. Essien jugó, para, en mi opinión, una gran segunda parte. Entonces le quería preguntar por Modric. Si no está llegando al rendimiento que usted esperaba de él, o qué espera y qué empujoncito le falta para llegar a ser el jugador que usted quiere. Yo, cuando empezaste con la pregunta, yo pensaba que me ibas a preguntar por Essien, no por Modric. Sí, mister Antonio Mola, Radio Nacional de España. No sé si va a poder contar ya con Cuentrao y si recuperando la pareja de Pepe Ramos. Ya he dicho antes, no sé si has llegado tarde, pero ya he dicho antes que no estoy seguro si puedo contar con Arbeló y con Fabio. Por eso atrás depende mucho del entrenamiento, depende mucho de las sensaciones de los jugadores, si están para jugar, si no están para jugar, si están para banquillos, si están para jugar de titular. Ya he dicho que juega Ozil de 10 y juega Di María, Cristiano y Callejón. Como mínimo ya tenéis los atacantes, ya no tenéis que estar especulando mucho. Sí, cuando se recupere con Entrao, si considera que la pareja de centrales, pero vamos con sí, ellos. Es una, hacemos una pregunta por intervención, ¿vale? Tenemos vale. Muchos turnos de pregunta. Aquí. Buenas tardes, mister. Sergio Valentín, de Radio. Le pregunto por Gonzalo Higuaín. El otro día fue sustituido al descanso. Le pregunto, ¿por qué no fue sustituido antes si se lesionó los primeros minutos, como usted reconoció? ¿Y por qué no fue revisado durante la primera mitad? Gracias. Ni merece respuesta a tu pregunta. Buenas tardes, mister. Carlos Forján, del diario GAS. Quería preguntarle por Morata. ¿Si cree que le está afectando el estar a caballo entre el primer equipo y el Castilla? No. ¿Está a lo mejor un chico un poco descolocado? No está afectando nada. Está bien. Aquí. Hola, mister. Buenas tardes. Silvia Moreno, del diario de ASTV. Benzema ha declarado en el equipo que pasa más tiempo en el banquillo que en el campo. ¿Le parece una reivindicación del jugador francés? Gracias. Yo paso 90 minutos cada partido en banquillo, yo. Buenas tardes, mister. Josué Elena, de Televisión Española. ¿Agradece, tal y como está la enfermería, que no llamen tantos internacionales en esta convocatoria del próximo miércoles? No. ¿Por qué debo agradecer? ¿A quién quieres que agradece? No a tantos. Fernando. Hola, buenas tardes, señor Mourinho. Fernando Burgos, Onda Cero. ¿Globalmente usted está contento con este Real Madrid esta temporada en comparación a las dos últimas, a sus dos primeras, teniendo en cuenta que ya no es un equipo en construcción? ¿Está contento con lo que está viendo? Hablemos al final. Temporada termina en mayo. En mayo haremos cuentas y en mayo tendré mejores condiciones para evaluar nuestra temporada. Sí, espero jugar mejor de lo que estoy jugando ahora, sí, espero jugar mejor. ¿Qué tal, mister? Eduardo Aguirre, en directo de Marca TV. Su tercer año aquí, nota que ha podido perder el equipo un poco de ambición en algunas etapas con respecto a los anteriores dos años. Hablamos de eso en el inicio de la temporada. Y en el inicio de temporada he hecho mis comentarios a ese aspecto, pero las cosas han ido cambiando. El equipo está comprometido, el equipo está ambicioso, el equipo quiere ganar, el equipo quiere mejorar. Hacemos unas últimas dos preguntas allí. Sí, Pablo Polo, de Marca. Mister, ¿qué espera de Cuentrao, sobre todo ahora que no está Marcelo, aunque hay que esperar el entrenamiento? ¿Espera un poquito más este año, después de que no acaba de tener continuidad? No espero nada. Rhiannon Jones, Real Madrid Television. Levante are enjoying a good season so far. They're sixth in the table. What are you expecting from the Ciudad de Valencia? It's a difficult stadium, difficult team. They have their style. I think nobody can criticize their style.
because their style is their option and is giving them results. So I think nobody should criticize the style. It's difficult. We never speak about the players that are not in the team, but it's true that in this moment we are living not easy situation with important people that is not available. But we don't complain, we don't run away from our responsibilities. We know that we have to go there and give everything to try to get a good result, and that's what we are going to do. Muchas gracias.